just don't bite. Just take my hand and you'll never be the same again. Never go, never go, never go. Never go, 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 go. Muchas gracias. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo les va? Lo que es el departamento nuevo, impresionante, ¿eh? ¿Cómo nos vamos para arriba? ¡Hemos vuelto! ¡Vuelve la jaula de la moda! Muchos pensaban que no volvíamos, ¿eh? Muchos pensábamos que no volvíamos, ¿no? Y acá estamos, por supuesto, para acompañarlos en nuestro horario de las 7 de la tarde con un montón de novedades. Como pueden ver, una escenografía absolutamente nueva. Miren lo que es esta escenografía, una maravillosa escenografía. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Las chicas de Cosano, muchas gracias. Las puedo acompañar virtualmente para que nos abandonen. Qué linda escenografía, Cristina. Hermosa la escenografía de la jaula de la moda. Siempre son hermosas, siempre son hermosas. Pero esta es la más hermosa de todas. Me encanta el tapiz. Miren lo que es esto, Edgardo Bonelli estuvo trabajando en esta escenografía. Genial, me encanta. ¡Tenemos pantallas! ¡Tenemos pantallas! Y en estas pantallas van a pasar un montón de cosas. Y tenemos... Perdón, voy a mostrar primero esto. Siempre estamos con la ropa, siempre estamos con el guardarropa, siempre estamos... Y ahora tenemos... No lo van a poder creer. La tecnología ha llegado a nosotros. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos nuestro guardarropa. Aquí, en la jaula, donde vamos a estar, por supuesto, compartiendo todas las tendencias. Pero les conté que tenemos nuestras pantallas. ¿Por qué? Porque queremos cambiar. La jaula se mimetiza, la jaula va cambiando, la jaula se va adaptando como se fue adaptando a lo largo de estos 11 años. Y, por ejemplo, estas pantallas que hoy tenemos a la jaula de la moda, tranquilamente se puede transformar en... A ver, ¿qué puede ser? Brillo. Aportémosle brillo. Y acá estamos, glamour total, mira vos, impresionante. También vamos a estar atentos al clima, ya estamos en otoño, Se puede llegar a llover en cualquier momento. Todo va a estar pasando ahí en las pantallas, van a acompañar los desfiles. Mirá, llegó el otoño, muy bien. Podemos ver TikTok, podemos ver de fin. ¿Se largó la lluvia? Si se larga la lluvia, ¿qué hacemos? ¿Estamos preparados para una lluvia? ¿En serio? ¿Bros? Caen paraguas. Hermoso. Me encanta. Bueno, en estas pantallas van a pasar un montón de cosas. En este estudio van a pasar un montón de cosas. Tenemos novedades. Creo que nosotros cuidábamos mucho nuestras pancartas. Que no se rompan las pancartas, que no se rompan las paletas. Bueno,
ahora sí que no se rompan porque ha llegado la tecnología y ahora van a poder puntuar en tiempo real, ¿ven? Van a poder mandar un Diego si quieren o pueden mandar mensajes subliminales si quisieran, ¿no? Por ejemplo, cuando no les gusta algo, tranquilamente pueden escribirle a esa persona. No hace falta escribirle un tweet, no hace falta escribirle un mensaje directo. Tranquilamente los chicos le pueden mandar, por ejemplo, una carta de amor, una tarjeta, un mensaje subliminal. Bueno, esto es que no se caiga porque acá como cuando éramos chicos, rompe paga. También tenemos unos muñequitos que nos hicieron con nuestros... Esto lo vamos a mostrar también. Miren lo que es esto. Para los que son los fanáticos de los muñecos, miren, acá está. Ese soy yo. El Horacio Kavak muñeco. Mira, con gusto a vainilla. No, mentira. Mira, cada uno tiene su comuni acá adentro. Medio que dicen que somos medio comunies. Pero bueno, acá tenemos el comuni de verdad. Somos nosotros en serio, fíjate. Acá estoy yo. Ahí, Me encanta. Gracias por los muñecos. Cada uno tiene el suyo. Y hoy tenemos, bueno, hoy vamos a empezar con todo. Tenemos una invitada de recontralujo que rompe el silencio. Rompe el silencio en la jaula de la moda. Vamos a tener el bar de la moda, donde imagino piensan que van a venir a beber, porque muchas veces en los desfiles hay tragos. Por ahora no hay tragos, pero va a estar el bar de la moda, que va a desafiar, porque estos se creen que son los reyes de que entienden todo, y que saben todo, y que su discusión no se puede poner en duda. Bueno, el bar de la moda va a estar acá también para poner a prueba a nuestros especialistas. A ver qué tanto se la bancan estos mal acostumbrados a que siempre le digan ¡ay, que sí! ¿Cómo sabes? Señoras y señores, ¿cómo forma el equipo? Bienvenido él, que está desde el primer día. Cuando vemos los videos no nos reconocemos. Lo que ha pasado, lo que hemos cambiado, lo que nos hemos deformado para bien. Mi compañero de aventuras desde el primer día, el señor Fabián Medina Flores, bienvenido. Muy bien, no puedo creer esta casa. Desde acá, mirá lo que es mucho esto, más ¿eh? Linda. Mirá lo que es. Tenemos escalera para entrar. Mientras hay gente que estuvo encerrada. Gracias. Mientras hay gente que está revoleando plumas. Yo me puse a escribir, porque acá el único que lee y escribe soy yo. Mentí, yo leo también. No, escribo poco. Bueno, pero yo sobre moda. Vos sobre bien. Todo, yo sobre moda. Sí. Hice la presentación del libro más importante que hubo en Latinoamérica. Es verdad. Así, tranquilito y modestamente. Como soy el único que aporta prestigio. Modestia aparte. Modestia aparte. Se llama salir de la jaula. Sí. Y soy más alto que Valeria Massa. Mirá lo que soy ahí. Y es verdad. La presentación en el Pero lo fábrica, alto que estás en esta así etapa. Estoy, así. Pero podrías ir a jugar a la NBA. Y estoy en este lugar que es Colón Fábrica, que es un lugar maravilloso donde se guardan los tesoros del Teatro Colón. Pero más adelante tenemos todo el año para mostrar. Vamos a ver cosas maravillosas. Dame, te lo dejo en tu lugar. Muchas gracias. Y no sabes cómo están expectantes. Están tremendos. Están tremendos, ¿no? Están tremendos. Hay gente que no entra de todo lo que se puso. Está bien. Es verdad. Es verdad, no está exagerando el señor Fabián Medina Flores. Tenemos a él. Cuando se iba de temporada, más de uno se ha reído de él, ¿no? Como diciendo, jaja, miralo, ay, el bebé. Y la pluma. Ay, como... ay, si no ganás el Estrella de Mar, no vuelvas. Y ganó el Estrella de Mar, el vedeto de la jaula, Mariano Caprarola. Pero Dios bravo. Mío, buenas tardes. Bravo, esto es una geografía que hay que aplaudirla, Dios mío. Gracias, Coquito Fernández y todo el grupo que hace posible. Mirá cómo bajo la escalera. Sin mirá, mirar, amor, sin mirar. Y la sin mirar los escalones. Sin mirar. Puede, ahora se sumó que puede dar clases. Querido. ¿Cómo andas, vedeto? No hubo faisán en la Argentina que no lo haya tenido puesto yo. Todos los paisanos. Lo que volaba, lo que volaban, escaleras, despliegue. No, mirámelo. Mirá, mi amor, lo que era. Tomá, Ricky Martin. Posame así, dale. Haceme un Mariano, dale. Mirá, no faltaban bailarines. Quería bailarines, salían por todos lados. Quería humo, hubo humo, escaleras que bajaban. Minabas bailarines. Y llegué a Buenos Aires, que me encontré con esta jaula maravillosa. Que estoy feliz y agradecido. Gracias a todos los jauleros. Gracias, Coquito Fernández. Ese es un tipo agradecido. Sí, no, y a Farfán, a Eugenia Clemente, a todo el equipo. Mira, mi escenografía maravillosa. Miren lo que es.
Sí, Edgardo Bonelli, por supuesto, sí, lo dijimos, a Cristina que estuvo ambientando. Iluminación, sonido, nuestras cámaras de siempre. Gracias a todos. En la semana vamos a ir metiéndonos en cada rinconcito y por Instagram, por todos lados les vamos a mostrar el nuevo lugar. Está muy ansioso porque en minutos nada más va a estar con una presentación importantísima. Dijimos, tenés que elegir o estar con nosotros o ir a tu presentación. Y está con nosotros el señor Claudio Posano. ¡Ay, ya! Por supuesto, bravo, que bravo, no iba a fallar. Bravo. Permiso. No, no. ¡Ese es mi tema! No, no las vi, lo que eran las dos. Con el otro. Con Farfán, lo que eran. No, ¿cómo estás? Bien, bárbaro, bárbaro. Estoy doblemente excitado. Una porque... ¡Opa! Bueno, yo estoy así, para, ya sabes. Ya se ha excitado una sola vez, es difícil. Ya vos excitado, es complicado. Doblemente, sí. Y eso que no me puse el chip todavía. No, pero quiero decir, primero porque empieza el programa. Mirá lo que es esto, estoy impactado con la escenografía. Segundo, porque hoy es mi desfile, además. ¿Verdad? Coquito Fernández me puso un helicóptero en la terraza del canal. ¿En serio? Termina el programa y con Coco, ¡wup! Nos vamos al helicóptero. Y así que poner un helicóptero, se pone. Se pone un helicóptero. Exacto, la producción de Catimanada. Mirá lo que es esto. ¡Ay, mirá qué lindo que estoy acá! ¡Ah, esto es Miami! La jaula internacional. La jaula internacional Miami, Mientras nosotros estábamos descansando, el señor Cosano estaba trabajando para Miami. Tenés razón, lo que me hicieron caminar y trabajar, pero divino. Hicimos desfiles. Formato de la jaula internacional. Y me están diciendo por la cucaracha que llegó una de las estrellas más importantes internacional de la Argentina. Internacional. Vino muy tranquilo. Muy tranquilo. Se puso una calcita. Y llegó. Una remerita negra. Está en su etapa muy minimalista. Rompe el silencio aquí en la jaula de la moda. No. La señora Valeria. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Me vuelvo loco! ¡Amor! ¡Pero qué vestidito que te pusiste, voy, paso un ratito y lo saludo. Se ve que no tenía ganas de venir, muñeca. Poneme algo tranquilo de que no te llama la atención. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. ¡Wow! Y aparte el color, ¿cómo le queda? Dios mío. Podríamos haber salido abajo de tu vestido, corazón. La verdad que sí, vamos a hacer un TikTok después de esto. Arrancamos. ¿De dónde es este vestido? Temporada número 11, primer programa. Vengo varios años en el primer programa, ¿cómo no voy a venir? Son nuestra madre. Y ahora, ya que vengo, me pongo todo. Yo no sé si rompo el silencio, pero acá te rompo todo decorado con mi vestido. ¿Por qué te romper algo, viste? Todo con mi vestido de Jorge Rey. Muy bien. Pelo maquillaje. Joven, santafesino, talentoso, genio. Después, bueno, me peinó Diego Impagliazo, me maquilló Mike, así que todos amigos. Divino. Todos amigos. Todos amigos, todos que les mandan mucha merd para esta nueva temporada. Y acá estoy yo para, no sé, ¿para qué estoy? ¿Para qué quieren? Para pasar a mira, mi amor, con esto ya está, ya decís todo. Les pido que se corran porque se va a sentar, les pido que se corran. Mira, mira. Me siento. Dale, dale. Uno, dos, y... Sí, porque la gente dice... ¡Se sentó! Ahí está. Toma, la que puede, puede, y la que no. Sí, porque se preguntan una novia, pero yo soy novia, ¿después voy a poder sentarme? Mira, pero por perfecto. Favor. Se puede todo. Bueno, les queremos agradecer mucho al señor Jorge Lanata. Sí. Porque Jorge estaba todo el tiempo con nosotros diciendo, chicos, ¿cuándo salen? Estamos viendo porque queremos cambiar la escenografía. Bueno, avísenme porque yo me quiero casar un día antes que ustedes salgan. Y tenía reuniones con el cura párroco. Obviamente. Y decía, hasta que no arranque postergaba. Bueno, confirmamos que puso volvíamos. Puso fecha cuando comenzábamos nosotros. Obvio. Pero vos te pensás que se casó ayer porque no, sí. No, corazón, se casó ayer para que nosotros tengamos material. Señoras y señores, se casó Jorge Lanata. Y vamos a estar analizando todo lo que pasó, porque el casamiento del año. Sí. Una boda siempre mide mucho, se ve, es lo que más se ve. Sí. Pues lo comentan en la peluquería, en el bar, donde vayas, están todos ahí, porque la gente tiene mucha ilusión. Vestido pero de novia, transmisión en vivo y en directo. No, y la gente de la peluquería decía, ¿cómo se va a ir de naranja, de verde? Tanta expectativa. Tanta expectativa. Por la nata decís, claro, porque viste de que ¿de naranja o de verde? Te preguntaban, sí, en serio. Claro. Mucho trabajo. Bueno, en una boda de lo que más se habla es del vestido de la novia. Totalmente. Pero en este caso, teniendo un novio tan atrevido, ¿no? En su manera de vestir. Se la comió la novia. También vamos a hablar de él. Se la comió la novia. Bueno, vamos a empezar a ver un poco de material de lo que nos regaló esta maravillosa boda entre Jorge y Elvita Marcovecchio, que la quiero mucho yo. Vamos a ver algunas cosas que pasan, algunos looks, y empezamos a analizar los looks. ¿Sale? Ahí tenemos a la novia. ¿Quién vistió a la novia? Bogani. Gino Bogani. Mi amigo, un número uno.
Y yo puse en mi Instagram y escribí, ¿es un vestido de novia? Sí. Para ver qué le pasaba a la gente, para ver cuál era su respuesta. Sí. Está muy dividido. ¿Por qué está dividido? Porque para mí no lo es. Te para mí no espectacularidad. Es un vestido de novia. ¿No es un vestido para de novia? Para mí ahí está no. Entrando, porque con tres florcitas, yo entiendo, hay una línea mucho más minimalista. Sí. Porque Gino Bogani es un número uno, sí. Una novia siempre se ve bella, sí, porque siempre. Es el momento, casi uno de los momentos más felices para una mujer. Pero a mí me parece que esto es solo un bello y hermoso vestido de noche. Una gran presentación del gran Gatsby me pareció. No, bella. Por ahí para un segundo cambio de novia, porque viste que ahora las novias acostumbran a cambiar de vestido para poder bailar. A mí personalmente yo quisiera saber lo que le pidió ella, porque por ahí ella es muy tranquila. Ella es muy tranquila. Claro, Bogani, quiero algo muy sencillo. Igual conociéndola a Chino, claro. No lo haya escuchado mucho. Claro, pero yo creo de que yo personalmente se puede hacer un vestido minimalista. Pregunto algo, Valeria se ha vestido mucho con Gino. Cuando vos llegás con una idea, ¿Gino te la deforma o va a lo que vos querés? Sí, no le gusta mucho imponer su estilo, claro, su obvio. Idea, su... Es muy difícil mantener... Deforma. O sea, te hace callar la boca. Muy difícil mantener una idea cuando Gino está de por medio. A mí particularmente, no sé, este concepto de vestido de novia o no. Me parece que hoy vestido ya no está como el vestido de novia. A mí me encanta el género, me pareció divino. Esta parte de acá como que me molesta un poco. Sí, el batón. No, como la parte del pecho me gustaría más abierto, un poco más de hombro, un poco más de escote. Y lo que, pero lo que más me así como me molesta, no quería decir la palabra molesta, pero me molesta, es el saco blanco de él. ¡No! Sí, a mí también. Pero no sé qué me llamó la atención. Es para la novia. Sí. Pero igual yo quiero terminar con el vestido de novia, ¿no? Me parece que se puede hacer algo minimalista, pero que a su vez sea espectacular o tenga cierto protagonismo, porque se sabía que era un casamiento que iba a muchas celebridades, que iba a haber gente muy arreglada. Entonces me parece que se quedó ahí. Pero tiene razón Valeria, el blanco me llamó la atención. Compite el blanco del smoking con el de la novia. Pero viste que decís, la única que va de blanco es la boda novia. De la nata. El novio la boda se le va. De la nata. ¿De quién te lo va a hacer? Gino Bogani. Entonces, estás esperando. Claro, por lo menos mi piso es que entre así. Sí, yo tuve clientes que fueron a la fiesta. ¿En serio? Y para mí esto no es un vestido, no es un vestido de novia, sigo insistiéndolo. A mí me parece maravilloso, es un charmeuse, es un género con peso. Es un charmeuse. ¿Sabes qué? Es una lycra, es un vestido que tiene lycra, tiene más peso. Un satén de seda natural. La falda me gusta. Es muy bueno. Me parece que es un vestido espléndido para ir a una super fiesta, no para presentarse en un casamiento. No a la tuya propia de casamiento. Pero lo que dice Fabián, vos es que yo tuve clientas que fueron a la fiesta y se hicieron vestidas a medida, clientas que vinieron y compraron. La invitación, la expectativa era, la novia va a estar espectacular. Ojo que el dress code era elegante de largo, no decía gala. Voy así. Sí, pero... Yo voy así. Elegante de largo. Valeria va a celebrar muy su cumpleaños. Y a mí hoy me dijeron, sencilla. 11 años. Obvio, mi amor, sí, es tú. Sencilla. Bueno, o sea, a vos te molestó el saco de la nata. A vos no te termina de convencer el vestido de la novia. No, me termina de convencer. A vos más o menos me pareció tampoco. Muy lavado. No, la nata de blanco me sorprendió. No, ella definitivamente, Elvita, no me gustó. ¿No te gustó? No. ¿Y la nata? Me pareció... Él me parece un diferente. Un diferente, pensé que era un disfraz. Un diferente, se le permiten muchas cosas. Me pareció que era Casablanca, Humphrey Bogart. Era algo diferente. Bien. Yo a él le digo sí, a ella no. Sí, me pasa lo mismo. ¿Tenemos el bar de la moda? ¿Podemos pedir el bar de la moda? Gente importante vino. Voy a recibir al señor Jorge Rey, miembro del bar de la moda. ¡Ay, por favor! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! También. Sencillito se viene el bar de la siempre, moda. Bien. Mi amor. Lo tenemos a Pari Margó. Bravo. Sencillo. El defensor del pueblo. El defensor del pueblo. También. Sí. Minimalista, Pani. Hice una nota el otro día en la radio que estuvo metido defendiendo a un comandante. Y él capturó los ladrones. Impresionante, llamando al 911. Muy bien. Pani siempre tranquilo. Muy tranquilo. Pero qué luquete, ¿eh? Y el señor Gustavo Puchita también viene del bar de lujo que tenemos para la televisión. Muy Valeria, tranquilo, le dijeron. No, muy tranquilo. Mi amor, no te pusiste. No hiciste nada para venir. Dije, arrancamos con todos los brillos. Ah, arrancamos con un pedazo, Daniel. Muy bien. Bueno, perdón que me cruce en cámara. ¿Escucharon lo que dijeron los supuestamente conocedores de todo ¿cómo esto? ¿Cómo es eso? Los supuestamente conocedores. No, las mentes, los sabios. Ellos se consideran las mentes privilegiadas. El elenco estable. Los iluminados. Voy a pedir el bar para tener una segunda opción, una segunda opinión. ¿Qué te pareció el vestido de la novia? ¿Le faltó para ser una novia?
No. Yo la vi cómoda y siento que hubo un equilibrio en esta cosa tan blanca que tenía al lado. Sí. Esta sastrería que me parece un riesgo tremendo por la escala. Claro, o sea, porque es grandote. Totalmente. De su cuerpo amé esta estructura recta que veo en ese cuello que cae, esta tela que se ve como líquido. A mí me gustó el vestido, sí. y creo que le dio un equilibrio. Lo que no me gustó de ella fue el ramo. El ramo no, no me gustó. Tres tristes. Bueno, si le gusta, es que verdad. Si le gusta, que se lo ponga. Tres de robo con Fabián. Pues Fabián, sí, perdón, no quiero sembrar cizaña, pero Fabián dijo, eso no es un vestido de... No, así lo dijo, ¿eh? Eso no es un vestido de... No, es un vestido de... Lo vamos a debatir. Lo vamos así a lo debatir. No vamos a debatir. Cizañera la conductora. Es un vestido de novia. Para mí sí. Para mí sí, porque creo que le dio el lugar a él, que es un gran protagonista. Es un diferente. O sea, la novia le dio el lugar al novio de protagonista. No, la novia tiene que estar. No es la idea. La novia. No. Pero sí, para mí es la idea. Porque en la celebración de la unión de las personas, creo que también se busca este equilibrio constante. Y cuando yo los veo a ellos dos, veo esta cosa, esta mixtura entre los músicos. ¿Por qué no esta cosa de la igualdad que se luzca el novio en vez de la novia? ¿Por qué la novia siempre tiene que lucirse? Yo si algo aprendí en la vida es a no ceder más nada. Vos no querés ceder más nada. Ya no queda nada por ceder. Pero tal vez no cedió, tal vez no cedió, tal vez ella era así también. Estaban los dos recontra felices. Jorge Rey. A ver. Responsable del vestidazo que tiene Valeria. Espléndido, nene, esto. Mirá, a mí me gusta. A vos te gusta. Vos también te viste muy tranquilo. Yo siempre trajecito verde, una camisa y unos guantes nada más. Y un poquito de cremita nada más. Ay, bueno, obviamente, siempre. Make-up siempre. Mira, a mí me gusta, yo sé que hoy en día la tendencia de las novias está yendo hacia lo más net, hacia lo despojado. Sí. No sé si es por un efecto post-pandemia y es más, me caso porque realmente siento que me estoy casando y la ropa ya, quiero estar cómoda, fresca y divertirme toda la noche y no tener un vestido que pese 800 kilos y todo enorme, que me parece que está bueno. Capaz que... yo me hubiese puesto un color más tipo, más champán todavía, o un rosa, que muchas mujeres de esa edad están buscando ese color para casarse. En cuanto al traje de él, me parece increíble. Yo como que creo que no compite, al contrario, queda re lindo la foto, como que me parece que queda empaletado. Yo les he hecho otro tipo de peinado. Chicas, si se van a casar, pelo lacio. Ah, pensé que a Jorge le hubieras hecho peinado. No, a ella. Si se van a casar, pelo suelto... No, busquen la manera de recogerlo, de que por lo menos lleguen las 3 de la mañana, estés bailando y en las fotos no sea un desastre. No en la tenía cabeza. Pelo de novia, entonces. No te estoy diciendo el recogido de los 2000 o del 2010, te digo de algo que esté sujetado, flojo, canchero, pero para que toda la noche estés impecable. Creo que eso es súper importante. Elegante, está elegante, Venturita. Igual yo me quedé un poco preocupado, sino porque Venturita hace vestidos espectaculares, está hablando de que este vestido le pareció espectacular. Ah, te quedaste con la sangre del ojo, ¿eh? Se lo podría poner ese vestido entonces, presentarlo. No, para mí que tiene miedo a la nata, que los critique la nata. No. Para mí que pasa por el maestro de la moda. No. Cero miedo. O sea, ¿cuál es el problema entonces? No, para mí ninguno. A mí sí coincido con Jorge. Eso. Coincido. Pastotero, ¿qué sos ahora? Ahora que sos vedeto, ¿qué te pasa? Perdóname, vinimos con todo. Es la primera temporada que no me toco la carita, mi amor. ¿Qué te pasa? Coincido con Jorge lo del cabello, que tal vez compite con esta, con este corte en el módulo superior, pero el resto me gusta así, en esa simpleza. De la foto me gusta, porque la foto es esa. No, me gustaría saber qué le pareció el calce del busto, si no lo hubiera armado de otra manera. Es que el cuello tiene también esa caída, así como que viene cayendo tipo líquido. Por eso dije esta cuestión. Y el brillo, que es un peligro total, se me hace que se ve también bien. Últimamente estoy seco, no tengo mucho líquido. ¡Oh! ¿Señor Pan y Margo? ¿Qué tema? Muy polémico. Coincido con acá el señor Flores. El señor Flores. El corte del vestido me parece espectacular. Justo como decís acá, que tiene esta soltura en el cuello, esa liquidez, como decís vos, me parece divino. Tiene un muy buen calce en el busto. El corte de la falda es impecable. Me parece más, no sé, un vestido para el civil que para la fiesta de boda. Hubiese ido como algo mucho más elevado. Sabor a poco tiene. Claro, tiene sabor a poco. Cambio. Todo tapado por el humo está esto. Hay otra cuestión que tiene que ver con el tema del estilismo que no coincido. Que yo siempre lo digo, cuando hay un cuello alto, ¿entendés? Acá no hay un escote. El tema de
tirarte el pelo, te está encuadrando la cara, te deja chiquito y no está bueno dejar el pelo suelto cuando tenés un cuello alto. Ay, las manos, dale las manos, le agarra una vez y le agarra si le atan las manos. Y viste que empiezo a tirar los hechizos. Sí, sí, sí. No, y tanto tú, la señora Massa, no le permite decir lo que tiene guardado acá. Debajo del tul. Valeria lo guardó bajo el tul. ¿Qué tenés guardado bajo el tul? Valeria estaba con ganas de decir algo. Hay de todo acá abajo, hay de todo. ¿Qué tiene para decir bajo el tul? De todo. No, lo único que... pero pasa que uno, o sea, cada uno de nosotros, o por lo menos yo, hablo no desde la experiencia, la sabiduría, sino desde el gusto personal. A mí me gusta que tenga, o sea, como más de... Por eso dije lo del escote, porque bueno, a mí me gustan los escotes, me gusta... Si hoy te casaras con Alejandro, algo digamos, de brillo, algo de transparencia, por este lado algo de algo. ¿Entendés? Yo igualmente, o sea, me faltó algo. Me encanta el género y la falda divina. Pero te faltó un algo. Qué buena la pregunta ahora. Y a mí no me gusta la competencia, por eso el saco blanco no. No, de ninguna manera. O sea, pero bueno, si hoy te casaras con Alejandro, está buena la pregunta, ¿no? Si hoy te casaras con Alejandro, ¿no irías por un vestido como este? No. Y tampoco lo dejarías el a Alejandro, primero, que no, se vista de blanco. Cuando se casó Valeria con el Armani. Vestido tenía un trabajo terrible. Pero por eso le decía hoy, sin... hoy 2022. Pero, ojo que el de Armani es presente, pasado y futuro el vestido. Total. Ese, pero yo para hoy. Me caso mañana con ese vestido. Obvio, de nuevo. Era un vestido de líneas sencillas, pero tiene un trabajo de elaboración terrible. Espléndido. Era un sobrevestido. Se vuelve a poner el mismo vestido. No sé si Alex pone ¿Lo tenés? Pero el vestido. Sí, me vuelve. Lo tenés tengo. Impecable. Impecable. Tengo los dos, el de civil que me lo hizo. De Donatella. Exactamente. Versace y el de Armani de la iglesia. Los tengo los dos divinos. Y aparte son como, total, no es como que son pasaron actuales, de moda. No. Nosotros pasamos de moda los vestidos, ¿no? No. Uy, es dramático eso que acabas de decir. Es dramático. Nunca lo había pensado. Es verdad. Te veo de costado, te veo de costado. Los veo tremendo. Los chicos no están de acuerdo con todo esto, pero esta cara que tienen acá era mucho más placentera cuando estábamos haciendo la apertura. ¿Vieron la apertura? ¿Vieron el fiestón que armamos de apertura? Bueno, vamos a ver algunas cosas que pasaron. Algunas imágenes de backstage. Y al haber tragos, viste, no sonríe más. Había, a mí me pasó. Estaba picante. No preguntaron a qué hora que había que llegar, sino que preguntaron qué hay para beber. ¿Qué hay para tomar? ¿Qué hay para beber? Hay barra libre, perfecto. Y ahí fueron llegando. Fíjate, ahí estaba Jorge, estaba Gabu Sandivara, Fabián. Ahí estaba Barbie, estaba Benito, estaba el señor Coco Fernández. Mi hermana. La hermana de María. Un montón de modelos. Este es elegante de verdad, elegante, elegante. Mirá. Mirá, sí, Michelle, actual conductora de Quiero. Míralo a José Valoce. Todo el mundo estuvo. Héctor, Claudio Cosano. Mirá, tranquilo estuviste, Claudio, todo con tu ropa. Ahí está, cada uno de los señores con sus chicas. Bueno, cada uno fue con sus chicas, es verdad. Ay, ¿de quién era ese traje? Me gusta. Ese es un venezolano maravilloso. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Todo esto pasaba en Nómade. En el campo de polo, muy bien, el campo de polo de Palermo, alucinante. Muchas gracias al campo argentino de polo, la pasamos muy, pero muy bien. Un lindo lugar, maravilloso lugar. Y a Paz Cornu, que no tenía ganas de bailar. La ambientación de Castro Store, muchísimas gracias. También teníamos nuestros... La tiendita de la jaula. Divina. Y Punto Avi se encargó de la realización de toda la apertura. Linda apertura, muy bueno. Muy lindo. Muy linda la ambientación. Y mientras todo esto pasaba, había gente que estaba cenando alrededor y aplaudían, pensaban que era parte de... Claro, pensaban que era un número así. Llegaron que las comparsas de Gualeguaychú, dijeron. Las Crazy Horse. Pasaba malabarista, Llegaron las Drag Queens de RuPaul. Aplaudían. Sí. Es más, a mí me pusieron plata en el bolsillo, me dijeron muy bien, estuviste muy bien. Sí, me preguntaron si era mago. Para todas las provincias que nos están viendo, ya saben, si quieren este show u otro... Nos contratan. Vamos todos. Vamos dos, vamos uno, y la llevamos a Valeria. Y tenemos la sorpresa con Valeria, que va con vestido grande. Claro. Con vestido grande, te hago el baile, todo. Bueno. Igual la divina con el fondo, ¿viste? Está Valeria, está perfecta. Igual quiero decirles que hay sorpresa. Hoy me vine con muchas ganas. Así que para el próximo bloque se viene cambio. ¡No! ¡Divina! Nosotros queríamos cambiar también. ¿Cómo claro. Nos cambiamos todos. Nos cambiamos todos. Dale, vos te pones mi traje y yo me pongo el Yo quiero ponerme el vestido este. No, ya sé, ya sé. El mío te va a quedar un poco grande a vos, pero bueno. Bueno, vos tenés un... Divino el decorado, ¿eh? Viste que viene el decorado. Me encantó, me encantó. La luz, la ambientación, la verdad. Bueno, tengo un enigmático para contarles a los cuatro. Algo los une a ellos. Empezamos con la señora Wanda Nara.
Wanda Nara. Seguimos con el señor Paul, el jugador de fútbol. El señor para... Bueno, sabemos que con el fútbol tengo problemas. El señor Paul. Dije, haceme un cartel que diga... El señor de Paul. Rodrigo de Paul. Claro, Rodrigo de Paul. El pulpo de Paul, ahí está. No, no, no es el pulpo. Bueno, me está diciendo eso por el cucaracha, me la saco. El señor Paul es Rodrigo de Paul. Sí. Correcto. Y la señorita Tini. ¿Qué tienen algo en común? Algo Tini, tienen en algo común. Los une y muy profundamente que se lo ponen diariamente. Ay. ¿Se lo ponen diariamente? Sí. No sé si se la usan a él. Los tres uno, juntos, los tres lo mismo. Mira, claro, no sé si se, Mauro no tiene nada que ver en no todo sé, esto. No, no sé si se la usan a él o ellas se la usan a él. Ah, okay. O él a ellas. Suena fuerte. Ay, suena fuerte. ¿Lo comparten? Lo comparten. ¿Ustedes saben, chicos, algo? ¿Tienen idea? No. Nada. Y puedo decirles que se la rompieron. Uy. ¿A él? ¿Qué? Enigmático, tengo querido. Jessica, le ¿él, ¿él lo tiene roto? Los tres lo tienen roto. ¡No! ¿Y a quién se le rompió primero? No, pero tiene que ser dicen, algo que te... Que dicen que al primero mucho. Fue él que se le rompió. ¿A quién? ¿En serio? ¿A cómo Rodrigo, se llama? A Rodrigo de Paul. A Rodrigo de Paul. Pero tiene que ser algo que te guste mucho, porque, ¿no? Usar algo que está roto, claro, y que coincida con no, no, gente tan linda. Roto y se le rompieron carísimo. ¿Y encima es algo caro eso? Mm. ¿Muy caro lo que se le rompieron? Que siga el programa Horacio. Para mí no es un calzado. No, para algo más grande. Catini no puede usar lo mismo. Claro. Bueno, no. Sí, una cartera tampoco puede ser, no, porque no, no creo que compartan bueno, cartera con él. Bueno, un perfume. Hoy en día. Una joya. Roto, no sirve más. Un reloj. Bueno, en minutos nada más, entonces, el enigmático de la moda. Están con nosotros, sí, Silkei Mundial. ¡Vamos, Silkei! Enamorate de estos colores fabulosos. Son los 10 nuevos todos los colecciones. Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. La coloración de Silkei Mundial con lanolina y aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Paraguay, en Chile, en Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamórate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Volvemos. Muy bien. Señoras y señores, la señora Valeria Massa se va a cambiar. No sabemos con qué nos va a sorprender. Acá, en vivo y en directo. Acá, porque acá mantenemos las cámaras prendidas todo el tiempo. ¿Qué tenías para contar? ¿Qué tenías para contar? Que va a contar. Con el otro cambio. Ah, con otro cambio. El próximo bloque rompe el silencio. Rompo. Con el otro cambio. Y vamos a poner la práctica. Vamos a poner en práctica. Por ahí te cuento el enigmático, no sé. No, no, no lo he echado ese enigmático, pobre. A ver quién se lo rompió. No, no. La vamos a poner a prueba, Valeria. Sí. La vamos a poner a prueba. Ay, pobre, ay, es una sorpresa, ay, no lo sabía. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Bailar, cantar, adivinar? No, no, eso es una pavada. Zapateo americano. Eso es una pavada. Ya vas a ver. Con este vestido no. No, 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 nada, no, es una pavada. Con esto no. En instantes nada más, el señor Claudio Cosano va a llevar adelante su gran desfile, sí, su mega desfile. ¿Cuánto? Ese es, no, el lugar. Ay, ¿es el ensayo? Ya está todo chequeado. Yo estoy acá tranquilo. Están chequeando todo. Ay, bailarina, me encanta. Mirá que se viene un mega desfile. Tres vestidos. Estás 70 vestidos. 70. 32 modelos. 70 vestidos. Hay un show flor previo. Hay una caja toda llena de LED, no, donde las modelos van a hacer. No cuentes tanto. Pero mira, de todo. Todo es poco. Y en minutos nada más. En minutos. Apenas termina la jaula. Sí, sí. Cierro en tanga. Sí. Cierro y se cosa. Cierra Caprarola. Con una tanga que dice Cosano. Bueno, tenés que verlo, show, porque es muy bueno. En Chile dicen el show de la tanga. El show de la tanga. Sí, escúchame, bueno, ahora que es vedeto o vedeto masculino, no sé cómo se dice. Vedete, vedete. Él cierra, vedete, él cierra. Podés inventarlo al nombre. Sí, inventalo, claro, inventalo. No me gusta una tanga para él que atrás diga Cosano, porque si se mueven un poco, ¿qué?, las letras, lo que queda armado es medio raro. Yo prefiero pasar de ese momento y prepararnos, porque Valeria, ¿estás lista para jugar en el próximo bloque? Ay, ya. Sí, perfecto, me muy bien, hacemos vamos una pausa jugar y enseguida volvemos. Acá está, si no lo podés creer, pero esto es la jaula de la moda. ¡Sí, mi amor! ¡Qué escenografía! No, estoy feliz de verme tan joven en el monitor. Y
mi amor, sí, sí, sí. El blanco a mí me acompaña. No, sí, a mí también. Me encanta. Ni se les ocurra vernos por la calle porque va a ser muy grande la decepción. Yo les pido, por favor, que las invitadas abstenerse de crema dorada en las piernas. Te lo pido, ¿no? No. No. Tenés razón. Caprarola, hay que chequear eso. Nunca. Papel film, ¿viste? Vamos a envolver el sillón con papel film, lo vamos a cuidar. Bueno, si querés vender oro, alhajas, relojes, brillantes, a buen precio, a precio internacional, Joyería Ricciardi, obviamente, está con nosotros y compra oro, 18 quilates, hasta, ¿cuánto? ¿16.000? 18.000, ¿en serio? Último momento. 18.000 el gramo de oro. ¡Ay, por Dios! Y si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga por tu alhaja lo que vale tu alhaja. Recordá, 11-2520. 2520? Sí. Bien, vamos todavía. Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Gracias, Mirta. Le avisaron a Mirta que salíamos a las 7. Le mandamos un beso. Nos está mirando. Va a estar en el show de Cosano. Sí, mira la jaula y de ahí se va. Mientras mira la jaula, se maquilla, se peina, termina. Y se va al desfile. Muy bien. Y después lo puede ver de nuevo en Flow. Claro. Hay muchísima gente. Bueno, atención. Tenemos a Valeria Mamá. Sí. A Valeria Modelo, sí. A Valeria Empresaria, sí. A Valeria Conductora. Una colección entera de Valeria. Sí. Exactamente. Cocinera, pero me parece. Valeria Cocinera también. Sí. En cuarentena, escúchame. Valeria canta. ¿Le habrán ofrecido grabar un disco a Valeria en algún momento? Sí, ¿sí? Ella cantó. Es caracobera. Valeria condujo y cantó, yo me recuerdo. Ah, bueno. Pero hoy vamos a presentar a Valeria TikTokera. A verla. De Valeria Massa. La modelo argentina fue descubierta a los 14 años por el estilista Roberto Giordano. A los 17 años se muda a Buenos Aires para iniciar con su carrera como modelo y estudiar terapia ocupacional. Es conocida como la primera supermodelo latinoamericana, y ahora te cuento por qué. Ha trabajado para Valentino, Armani, Dior, Victoria's Secret. Ha desfilado con las mejores modelos de los 90s, Tyra Banks, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Kate Moss. Ha aparecido en portadas de Sports Illustrated, Vogue, Cosmopolitan y más. Muy bueno. ¡Por favor! ¡Valeria, me vuelvo loco! ¡Bienvenida, Valeria Massa! Mi amor, te invitaron a una Casa Blanca. Me dijeron que había un casamiento. Claro, invitada. Tranquilamente podría ser. ¿Ese equipo de quién es divino? Ay, de Menage, de Amelia Chabán. Divino, pero cuando lo vi dije. Es para ustedes. Es para Después me enteré que venía Jorge y ese vestido que tenía antes, Jorge me lo había hecho especialmente para cuando cumplí mis 50 años, que fue hace poquito. Nada. Que hicimos una producción espectacular y bueno, ese vestidazo lo usamos para la producción de moda, entonces dije, bueno, hay que darle revancha, ¿no? Sí, como se merecía. Se merece, era ideal para hoy, para lograr. Y ahora, bueno, soy parte del decorado, chicos. Es verdad. Blanquita como el decorado. Pasarnos un cachet para quedarte parada ahí. Pero mira que vestido tan sencillo, pero tan glamoroso. Me encantan los zapatos. Y te sientas. Lo bien que te queda el celeste, lo bien que te queda el blanco. Los elegí. Me encanta. Divina. Mira qué lindo que queda un poquito más. Un poquito más de carne. Ya le gustó, ¿viste? Quería. No, pero mira. Ahora muestra pieza trepada. Mira cómo imprime, mira. Mira, imprime. Adivina. ¿Te pusiste la manteca corporal tuya? Ay. ¿Te acordás? No, pero a ver, estoy depilada por lo menos. A ver, estoy bien. Ay, chicos, es que fue muy. No me avisaron con tiempo.
No, igual una siempre tiene que estar preparada para claro, todo. No. Siempre. A mí nomás. Siempre estás, como, estás muy suelta. Y vos me dijiste como... que tenía que contar algo. La, Carlos, la primicia es esta. Ahí lo conté. Una siempre tiene que estar lista. Está feliz porque está armando su... Mira, celebró su cumpleaños por todo el mundo. Luego celebrándolo por todos lados, por donde se te ocurre. Diseñador, todos le celebraron el cumpleaños por el mundo entero. ¿Y dónde le falta? Le falta celebrarlo en la Argentina. Ah, bueno. Trae la torta. Y está armando. Y lo eligió acá, en la jaula de la moda. Y hoy obvio. Esto es casi lo mismo. Me vuelvo a casa, me voy a Paraná. ¿En serio? Voy a festejar con mis compañeritos de cole en Paraná. Sí, estoy muy contenta, feliz organizando este encuentro en Paraná. Sí, qué voy a festejar lindo. Mi cumpleaños. ¿Cuándo se van a juntar? Nos vamos a juntar en breve, dentro de unas semanitas. ¿Muchos? ¿Muchos? Sí. No tantos. No muy, tantos. Muy pequeño, pero la verdad que me pone muy contenta. Voy a festejar mis 50, donde festejé mis 15. Muy lindo. ¿Sí? Lindo. Estoy ¿con el mismo vestido? Sí, me entra. Quiero que sepas que me entra. ¡Mi amor! Quiero que sepas. Tomá, cábala. ¿De qué no me lo preguntaste, pero te lo contesté. No, es que me apurás y yo te tomá, lo digo. Tomá, cábala. No, 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 Valeria, decile que te queda holgado. Eso es lo que quería saber. No, pero bueno, vos decís, Valeria rompe el silencio. ¿Qué quieres que te cuente? Sigo con el mismo marido, tengo los 4 hijos que gracias a Dios... El vestido te entra. Divino. Y el vestido de 15 te entra. Y el de casamiento también. Muestra pierna y está depilada. ¿Te contó todo? Yo no tengo nada para contar. Nada para contar, está todo bien, está todo en su lugar. Tenemos una pregunta para hacerte. A ver, y quiero saber. Que tenés todo en su lugar. Sí, todo en su lugar. Sí, estoy bien. Bueno, cambiemos el tema rápido. Bien ensamblado. Tenemos una pregunta, te voy a hacer una pregunta, pero la pregunta también se la hago a ellos y ellos tienen que responder. A ver si te conocen. Que aprendo a usar la tabla. Valeriólogo. Estamos. No, porque vos respondes directamente. Si querés, podés responder. No, dale. ¿Querés escribir? Podés escribir. Yo hablo que me viene bien, me sale. Es terapéutico para mí, dale. La pregunta número uno es. Sí. Recién vimos un montón de modelos internacionales, eran las Avengers en ese momento. Sí. Eran las top models. Creo que nunca más hubo esa selección. No, era Messi, nunca. Ronaldo, eran las super modelos. Super. Bueno, pero de todas esas super modelos, algunos las vimos ahí. Sí. ¿Con qué modelo internacional te llevaste mejor? ¿No? ¿Mejor de todas? Podrías llegar a preguntar a cuál de estas tres invitarías a tu fiesta de 50. ¿A Claudia Schiffer? Con opciones. ¿A Naomi Campbell? ¿O a Cindy Crawford? ¿Con cuál de ellas tuviste la mejor relación? No me lo digas todavía porque en este momento están contestando mis queridos compañeros de trabajo. Según Fabián, que supuestamente es el que más te conoce, ¿te llevaste mejor o invitarías a...? Naomi. A Naomi. A Naomi. Bueno, yo quisiera poner lo mismo, pero la tecnología no va conmigo. Sí. Horrible me salió, no sé qué. Cualquier cosa. Les dije que yo no sabía usar esto. ¿Qué pusiste? No puse nada, la máquina escribió por mí. La máquina. Bueno, decinos. Naomi. ¿Quién es Naomi? Bueno, nada. Naomi. Algunos dicen Naomi, sí. Claudio sigue luchando. No, yo ya escribí lo que pasa. No. Lo que pasa es que me equivoqué, quería borrar, pero no sé la reversa. Bueno, escúchame, yo soy diseñador, no soy programador. Tiene que intervenir el bar acá, el bar tiene que intervenir. Perfecto. Que no me han tirado las paletas acá. Porque con esto... Quiero que sí, A Claudia. Quiero decirle que son nuevas, solamente que yo soy del teclado. Pero es Android, es como el teléfono, es lo mismo que el teléfono, nada más que en tableta. No, te lo escribí bien, che. No, vos lo escribiste bien. Lo que pasa es que me parece que Naomi... Bueno, Claudia, Naomi, el bar que piensa. A ver. Voy por la opción de Fabián que... Naomi. Tiene problemas conmigo este chico, que no me nombra. No, pero como él también puso Naomi, lo que pasa es que escribió todo claro, horrible. Claro, pero como se conocen y demás. ¿Jorge? Yo creo que también es Naomi. Es Naomi. Sí. ¿Harry? Yo también creo Naomi, pero porque me la imagino en una fiesta y debe ser... Genial, así que no, ¿por qué no invitarla a ella? No lo querés ser en Paraná. En Paraná. Te da vuelta a Paraná. Ay, no sabes cómo prender. Se termina llamando a Arapaná. Y ahora no le va a quedar otra que invita. Bueno, ahora no te queda claro. Está viendo a Naomi, qué mal quedaría si no la invitás. ¿Con cuál te llevabas mejor estas tres? Con la que más relación tuve de las tres, que compartimos más diferentes momentos de nuestras vidas, es con Naomi. Muy bien. Sí. ¿Está hospedada en tu casa o no? Pero para eso quiere decir que la invitarías a ella... ¿Hoy? No, para no invito a ninguna de las tres. Ah, pero, no, 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 no.
Por las dudas que quede claro. Pero, por ejemplo, en donde festejé el día de mi cumpleaños en Europa y todo, que tampoco no es que hice un gran evento, pero bueno, sí, en una comida que estábamos ahí, vino Eva Arsigova. Y con ella también compartimos un montón. ¿Con Cindy había onda o no había mucha onda? Con Cindy sí, lo que pasa es que con Cindy sí compartimos, es más, hicimos un comercial en España, las dos juntas, cuando ya teníamos a nuestros primeros hijos. Sí. Y tenía onda, pero tampoco compartí tanto con ella, ¿entendés? Okay. O sea, hemos trabajado algunas veces, pero no mucho. ¿Y con Claudia había pica? Con Claudia, al principio sí, ella tenía bastante. Ella tenía pica con vos. Complicada la alemana. Esta nueva, que está buenísima. ¿Complicada la alemana? Insegura. Alemana. Te aparece insegura. Con Naomi compartimos mucho porque cuando nos hicimos amigas, nuestros novios se hicieron amigos, ¿entendés? El que era novio de ella en ese momento, con el novio, bueno, entonces nos hicimos como parejas amigas, compartíamos mucho, pero bueno, con Naomi tenía sus momentos, ¿viste? Había por momentos que estaba muy simpática y amorosa, claro. Y otros momentos dependía donde... Dependía del novio también. Y Claudia muy envidiosa porque dicen que tenía el pelo seco. Claudia. Y que le decía que era impagliazo. Y ella pelo paja tenía. Fiel desde siempre. Bueno, vamos a la segunda opción. Hay más, dale. Sí, hay más. Hablemos de colores. Sí. Bueno. ¿Borraste ya lo que...? Dame. No, ya está. ¿Ya está? Bueno, el mío no borra, ¿eh? Sí, borran no, todo. No, mirá. Tú, no. Tú. Bueno, toda la tarde practicando. Déjela, dale. Bueno, dale. ¿Cuál es el color preferido por Valeria? De estos cuatro que vamos a proponer, evidentemente hay una paleta de colores muy, pero muy amplia. ¿El color preferido de Valeria es el negro? ¿Es el blanco? ¿Es el rojo? ¿O es el morado? Ay, bueno, lo que pasa es que es difícil, porque bueno, tenés para que qué, uno. Depende para qué. Claro. Tenés para que elegir qué. Uno de los cuatro. Esto lo contesto, pero porque ella una vez celebró su cumpleaños y todos tuvimos que ir de color. Todos tuvimos que ir de colorado. También. Claudio. Solo por eso. Yo lo simplifiqué, puse blanco, dice. Blanco. Porque no me borra lo otro. Basta. Rojo. El bar que dice... Y yo voy por el rojo nuevamente, ahora por la opinión de los dos caballeros. Gracias, mi amor. Bien. Es un encanto. Yo voy por el morado porque una vez te vi con un vestido de Gabriel que me encantó. Morado, que era un borgoña divino, así. Ok, ¿y señor Pani? Me voy por el rojo también, además. El rojo también, mirá. Es un color que... Se sienta lindo. Yo sé que le sienta muy bien. Se sienta muy lindo. ¿Y tu color favorito? Pero mirá el blanco, como le queda. Claro, depende para qué, porque, mirá, les cuento, depende para qué. Bueno, yo amo el negro, voy a empezar así. Amo el negro, me he visto mucho de negro porque es fácil, es simple. Hoy llegaste vestida de negro. Viajás, viste, metés valija y pa, negro. Negro. Pero amo el blanco para el verano, en el verano estoy mucho vestida de blanco, además hacemos fiesta de blanco y todo, recibimos siempre los años nuevos de blanco. Rojo me gusta porque de noche, cuando es gala o cuando los hombres están todos de oscuro, me gusta resaltar. Exactamente. Sí. Entonces, de noche no me he visto mucho de negro. Mm. Prefiero el rojo, lo amo, y si no, mucho brillo y esas cosas. Okay. Y el morado, bueno, no sé, alguna vez me habré puesto justo el día que vos me viste, me puse morado. Yo te vi, estás divina. No es un color que me guste mucho, pero... ¿Y color que nunca tendrías en tu vestidor? Nunca. Pero el que menos usas. No, porque usas en este color. No, a mí, por ejemplo, me pasa con el naranja. ¿Los marrones te gustan? Sí, pero no, ahí está, ¿ves? Los marrones, por ejemplo. Marrones no, pero amarillo, por ejemplo, me encanta el amarillo. La agua marina, mamita, me gusta, claro. Y ahora, por ejemplo, que se usa mucho el naranja, el fucsia, el rojo. Me encantan esos colores combinados, el morado con el rojo, con el naranja, con el fucsia. Amo esos colores combinados y también me gusta mucho el turquesa, mezclarlo con verde, con naranja. A mí me encantan mucho los tubulares de lycra. ¿Eh? Los tubulares de Lycra. A mí me gustaban cuando me quedaban bien, ahora ya no, porque no los puedo usar. Ah, bueno. Dale, che, chicos, no hay que saber adaptarse, no pero con una sonrisa. No te tires en contra. Bueno, hablando de colores. A ver. Ballon. Vamos todavía, sí. Ballon Tejidos acompaña nuevamente a las Jaulas de la Moda en esta nueva temporada. Y para este invierno nos presenta sus clásicos suéteres y una nueva línea otoño-invierno que tienen que conocer. Más de 30 años en la industria textil, los accesorios de Ballon nos abrigan, nos visten. Son recontra super cancheros. Atención emprendedores mayoristas porque Ballon tiene el look para cada estilo de mujer. Plager, Débora Plager, nuestra amiga, vuelve a hacer imagen, vuelve a elegir a la familia Ballon para el otoño-invierno 2022, junto a Ellen Ciboldi, junto a Daniela Camarero y junto a la actriz Natalia Du. Así que acordate, ingresando a las redes de Ballon o en la página web, vas a poder ver todo lo que hay para mayoristas y emprendedores y también para público minorista. Un gran abrazo a Marcelo Katz y a todos los chicos del local de la calle Paso, al gran equipo Ballon. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva temporada de La Jaula de la Moda.
Vamos al... ¿Te animás a hacer otro nuevo cambio? Ay, no tengo. Ay, vos dijiste que todos los bloques te ibas a cambiar. Me vendiste una... Me estás mintiendo en mi propia cara en el primer programa. ¡No! ¡Ya está! ¡Que le saquen un vestido a la modelo! ¡Ay, no me tenés para elegir seis, nena! Escuchame una cosa. Sumaron un bloque más. El año pasado eran dos bloques. Sumaron un bloque. No, siempre fueron tres bloques. Perdón, Marina Calabró tiene un último momento. Ay, pero el enigmático quiero saber yo. Estoy con eso. El enigmático que involucra a Wanda, a Rodrigo De Paul y a Tini, esto es él. De Paul me está diciendo, a mí se me rompió primero. Ay. Y sí, los hombres se hacen más. ¿Más qué? Sí. Rústicos, el momento de... Sí, sí, torpe. Y es verdad, Marianch me pone. ¿Marianch te dice? Marianch me pone, Paul. Marianch, es verdad, los tres... Nos une lo mismo. Ay. ¿Qué será? ¿Será? ¿Será? Captura de pantalla. Ok, bueno, vamos a cambiar de tema. Y nos vamos rápidamente al móvil. A ver. Porque estamos así, estamos súper dinámicos. En la previa del desfile del señor Claudio Cosano. ¡Hola, Barbie! ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Felicitaciones por esta nueva etapa, por este, por lo nuevo de la jaula de la moda. Muchas gracias. Estamos acá en el centro de convenciones. Con nuestra primera cronista de la moda. Sí, acá estamos, bancándonos. Bien, ¿a dónde estás? Bueno, estamos acá en el centro de convenciones, medio que voy a hablar un poco despacito porque estoy acá detrás de la pasarela, que mide casi 20 metros, que es una pasarela increíble. Está por empezar un show de color, que obviamente después tenemos nuestro mega show del gran Claudio Cosano. Está bien. Decirle que aguanten un toque, que estiren un poquito el color, porque Claudio va a llegar un poquito sobre la hora. Que lo banquen un poquito, decirle. Está llegando 10 menos cuarto, Claudio. Barbie, estoy acá todavía, pero bueno, lo dejo todo en manos de Barbie. Sí. Amiga y musa. Bien, bueno, contenta. Igual, tenemos tiempo todavía, Clau. Sí, súper contenta. Les quiero contar que tengo, bueno, este Cosano que me hizo Claudio en su momento para ir a la mesa de la genia de Mirtha Legrand, que tengo entendido que hoy es la invitada de honor de Claudio Cosano, ¿es así? Sí, es verdad, es verdad. Escuchame una cosa, tengo acá un chimento que me están diciendo. ¿Es verdad que estás vendiendo ropa, tu ropa? Y quisiste vender algo de Fernando y Fernando te dijo, no me toques la ropa porque te demando. Para, no me lo digas ahora. No me lo digas ahora. Pensalo bien, yo se lo voy a preguntar a Fernando, que es mi abogado, y en instantes volvemos al móvil. Dale. Muestro todo el back, todos los vestidos que vamos a desfilar. Dale, buenísimo. En instantes entonces vamos a tener una previa del desfile del señor Claudio Cosano aquí en la Jaula de la Moda, primer capítulo de la temporada número 11. ¡Uno del 11! ¡Ya venimos! ¡Me piace molto! Acá estamos. Ay, quiero quedarme en esta escenografía. No, que sí, está buenísima la escenografía. No te da ganas de irte. ¿Qué es comer algo rico? Sí. Este es el momento de darnos un gustito. Las exquisitas tostadas de arroz Molinos del Bosque que nos acompañan durante todo el día. Vos no dejes de tener tus tostadas de arroz Molinos del Bosque para acompañar tus comidas o darte un gustito en cualquier momento del día, porque van con todo. Tenés el sabor clásico, light, sin sal, dulce, chocolate, ideales para dietas equilibradas. Son súper saludables, están siempre crocantes, libres de gluten y aptos para celíacos. Están en los mejores comercios y supermercados de todo el país. También en Paraguay y Uruguay. Tostadas de arroz Molinos del Bosque es una marca de productos Cariló. Búscalo en sus redes sociales. Encontrás ideas, recetas y tips. Y acordate siempre que las tostadas de arroz Molinos del Bosque van con todo. Que se luzca. Gracias, productos Cariló. Mirá, nuevo packaging. Me encanta, nuevo packaging. Ay, Valeria me dice, tenés cara de Goodmax. Sí. Me dice, ¿podés creer? A ver, ¿tenés cara de Goodmax? Sí. Mira, tiene cara de Goodmax. Estamos presentando Goodmax, la nueva máquina de afeitar Goodmax. Máxima suavidad y afeitado perfecto al mejor precio. Seguí a Goodmax en sus redes sociales y en goodmax.com.ar. Mira. Afeitadoras Goodmax. Calidad, diseño y rendimiento al mejor precio. Hojas de mayor duración. Banda lubricante. Cabezal móvil. Mango anatómico. Seguí a Goodmax en sus redes sociales. Goodmax, la máquina de afeitar de máxima suavidad y afeitado perfecto.
Llévame al supermercado, Cava. Y Claudio tiene cara de Caromar. Caromar. ¿Qué? Lo vi desde que llegué. Caromar, y que tenés la cara nueva. Lista Caromar, la cadena especializada en limpieza, perfumería, pañales y cosmética. Caromar, por precio y surtido, te conviene siempre. Seguí a Caromar en sus redes y en www.caromar.com.ar. Caromar, la mejor opción al momento de cuidar tu bolsillo. Paga menos y ahorra más en Caromar. Todas las marcas, los mejores precios y atención de calidad. Visítanos en nuestras sucursales y seguinos en las redes sociales. Paga menos y ahorra más. Mayorista Caromar, te conviene siempre. Bueno, y ahora Mariano Caprarola. Cara de enigmático. Me tienen tapado el teléfono. No, el enigmático de la moda lo va a escribir en la tablet. Alguien acertó. ¿Eh? Alguien acertó. Lo va a escribir en la tablet. Familia Gravier. ¿Qué dicen? Familia Gravier. Comparte algo también. Alejandro me dice: sé quién rompió esa prenda. Esa prenda. Es una prenda que los une a los tres. La han destruido. ¿En serio? Y cuanto más destruida. Pero se pelearon entre más ellos. Cómoda, más, digo, una... más cara, mi amor. ¿Cómo cuanto más rota, más cara? Cuanto más destruida la prenda, es más cara. Hay un zapato, unas zapatillas. Hay unas zapatillas que vienen cuanto rotas. Más rota, y frío, más mi amor. Cuanto más destruida. Frío, mejor. subí. Más el arriba. Jean. Una t-shirt. Un pantalón. Una remera. ¿Cómo? Una remera, una t-shirt. ¿Vemos imágenes? Ay, ver, me gusta decir eso. Una ¿Vemos imágenes? ¡No! Mira. Qué lindo que está. Todo comenzó con Wanda. Todo siguió con él y todo terminó con ella. Ay, me da bronca que a Wanda le ponen una foto robada. Y en este momento, en un vestidor, se comparte la misma remera. ¿En un vestidor? No. La misma remera. ¡Ay, ¿por qué le pasó? ¡Ay, no. Se cayó! ¡Se cayó, pobrecita! ¡Se desmayó! Ay. ¡Levántenla, por no. favor! ¡Ay, Kenny Palacios, que está la está sacando las botas, Kenny! ¡Le está sacando las botas! ¡Kenny está tirando las botas! No, imagínate si con una t-shirt... hace todo eso, imagínate con el vestido de Jorge Rey. Pero, ¡No la paran más! No la paran. No, mirá, mirá Tini, cómo se puso. No, está preocupada Tini porque la de ella no estaba tan rota. Y pero espera, ¿no será la misma remera? En este momento comparte la misma porque está en el mismo vestidor. ¿En qué mismo vestidor? En el de él, mi amor. ¡No! ¡Rodrigo de Paul! No. ¿Sabes algo? Y te digo que yo no soy parecido. Está de reloj él también. Y te digo que yo no tengo el pelo largo como Tini, sino también estaría en ese mismo vestidor, ¿eh? Wow. Yo digo, para mí es la misma remera, ¿eh? La misma remera. ¡Sí! ¿Che, no doy igual a Tini o no? ¡Sí! ¡Doy Tini! ¡A todo! ¡Cántate algo! ¿A qué Tini? ¡Sos camaleónica! ¡Camaleónica! Tengo que ir al móvil, chicos, perdón que los interrumpa. Está en el móvil Barbie Franco en la previa del desfile del señor Claudio Cosano. Barbie, todo tuyo. Ven o baila. Ay. Y yo bailo, lo doy todo. Estamos acá en un show de corte de un brasilero que la está rompiendo toda. Así que en un rato lo vamos a tener a Claudio Cosano acá en esta pasarela, ni más ni menos que va a venir Mirtha Legrand. ¿Está confirmado lo de Mirtha Legrand, Claudio? Sí, está confirmada la Chiqui. También vienen los Messi. Los Messi, sí. ¿En serio? Antonella, Lionel, todo. Sí, va a celebrar el triunfo. Me mandó ayer un mensajito. El campeonato, vamos. Yo, Medina Fiore, los Caprarolas. Los Caprarolas. Vamos todos. Ah, todos. Todos, todos. No falta bueno, nadie. Escuchame no, me va a poner una cosa. El brillo como Barbie. ¿Es verdad que estás vendiendo ropa? Oh. Y que Fernando te dijo no se te ocurra. No estoy vendiendo ropa. No. Situación muy difícil. Sí, no, no es venta. Se me ocurrió, tengo tanta ropa al cuete en casa. Desde que tengo 12, 13 años y sí. De verdad como que siempre la tenía guardada y dije, bueno, qué buena idea de sortearla en Instagram. Así que ahora todos los martes la estoy sorteando en Instagram. No comparto que las famosas vendan su ropa, bien. No comparto para nada. El que, sí, bueno, el que lo hace está bien, lo respeto, pero no comparto. Y pero dije, no, bueno, lo voy a vender, lo voy a sortear. Pero a Fernando no le sorteas nada. Y burlando medio que me puso una cautelar. Lo me puso una cautelar como diciendo, si tocas mis trajes, porque tiene muchos trajes ahí al cuello. Barbie, no estarás sorteando un vestido mío, ¿no? De los que tenés. Se me dijo que no. No, de ninguna manera. No, eso lo tengo en la caja fuerte, vaya. Ah, no, de hecho, que me hiciste. Bueno, ya salimos para allá, Barbie. Te mandamos un beso y te vemos en un rato. Bueno, los esperamos acá en el Centro de Convenciones, que la verdad que va a ser un desfile mega con más de 32 modelos, una más diosa que otra, con el gran Claudio Cosano. ¡Vamos! ¡Mi amor! Hacia allí vamos entonces. Gracias, Barbie. Muchísimas gracias. El que tenía ella, ¿no? Tremendo. Sí, que sigue aprendiendo las luces. No, bueno, pero hay muchísimas ideas para hacer con la ropa que uno ya no va a usar. Sí, está bueno. Y sí, hay un montón, hay mucha gente, por ejemplo, que organiza ferias americanas para una causa benéfica. Entonces, no te gusta venderlas, pero se las das a ellos. Ellos recaudan plata. Perfecto. Y con ellos
eso, la bueno, Laura Cabuena. Está buenísimo. Bueno, si la no, chiqui da mucho a la casa del teatro, sí, los trajes, sí, y es genial. Bueno, hay mucho para hacer con la ropa, porque creo que es parte de la sustentabilidad también esto de reciclar, cambiar, pasar. Así que, nada, a ser ingeniosos y averiguar para compartir. Genial. Gracias por haber venido. No, gracias, placer, por siempre estar con nosotros en cada momento divino, importante. Es que yo quiero que tengan otra gran temporada. Otra gran temporada, ¿eh? ¿Verdad? Y para eso estoy acá, para apoyar, para sostener. Este año, muchas gracias. Muchísimas gracias. Dale, hacenos la promo ya que estamos. Mucha merda, mucha merda. Nos encontramos acá todos los días a las 7 de la tarde. ¿Dónde? Si no, en la jaula de la moda. ¡Brava! ¡Brava, divina! ¡Ay, qué lindo! No lo llegaron a grabar como corresponde y están todos echados. No, se hace mañana todo lo mismo a la misma hora. Gracias al bar de lujo que tuvimos. ¡Bravo! Hoy. Invitados habituales de la obra que estuvieron en la apertura con nosotros. Muchísimas gracias a Melissa Di Benedetto, que estuvo con el make-up. Gracias a Vani Urquiza con peinado en este desfile. A los bailarines de la fiesta prop que se viene ahora con todo. A Paco Arrigón y a Rafa Muñiz y a Melissa García. Terminamos bien arriba. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Este fue el primer capítulo de la temporada número 11 de La Jaula de la Moda. Dame luces. Push me and pull me in any way that you like. Kiss me and tease me, baby, we can go all night. Love me or leave me, but darling, please don't fight. Just take my hand and you'll never be the same again.